Queridos hermanos y hermanas, en toda nuestra Archidiócesis de Valencia estamos celebrando en todas las parroquias esta misión en esta Cuaresma, misión Magnificat, que ha tenido de común cuatro catequesis. Una de ellas la he dado en todas las vicarías yo. El sábado la dimos aquí en la Plaza de la Virgen sobre el Magnificat, y las otras tres se han dado en todas las comunidades parroquiales. Esta misión Magnificat está enmarcada dentro de ese itinerario diocesano de renovación, que sabéis que se llama a los cristianos a formar grupos, a vivir y hacer una lectura de la palabra de Dios y de ver cómo esa palabra de Dios nos implica a nosotros en un cambio de vida, en una versión nueva de nuestra vida. Pero también ese itinerario tiene acciones puntuales. Una de ellas es, precisamente, en esta Cuaresma, la misión magnífica a la cual están invitados todos los cristianos, como al otro también, pero normalmente a estas acciones puntuales pues vienen más cristianos. Y esto es lo que vamos a hacer durante estos días. Aquí, estos tres días, tres catequesis muy sencillas que quieren alcanzar el corazón de todos los hombres y que lo queremos hacer a través de presentar a aquella mujer única y excepcional que tuvo un protagonismo especial, como es la Santísima Virgen María. Este año, en todo el itinerario que llevamos durante cuatro años, que ha sido para conocer más y mejor a nuestro Señor Jesucristo, pues el primer año se nos invitaba a escuchar la palabra de Dios, ojalá escuchéis la voz del Señor. El segundo año conocíamos más a Jesucristo y los misterios fundamentales de la vida del Señor. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El tercer año, con la expresión paulina, para mí la vida es Cristo, pues uno, o queríamos hacer experimentar a todos los que realizan el itinerario cómo, cuando se conoce al Señor, uno deja lo demás y hace lo de Pablo, ¿no? Todo lo considero basura con tal de tener un tesoro que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso para mí la vida es Cristo. Y este año el eslogan, digamos, que se ha reunido es: seréis mis testigos. Y por eso esta misión magnífica tiene como protagonista especial a quien fue la primer testigo de nuestro Señor Jesucristo y la mejor testigo de nuestro Señor, su propia madre. Ella sí que contempló a su hijo, ella sí que, incluso, como veremos en una de las catequesis, fue la que invitó a todos los hombres a que estuviesen atentos a lo que decía su hijo, a la voz de su hijo, que conociesen qué es lo que él quería de los hombres. Esta catequesis que hoy os quiero, de la cual quiero hablaros, tiene pues una escena singular que la habéis visto pintada muchas veces, ¿no? Quizá incluso en nuestras casas, por lo menos antiguamente, solía ver esta escena de la Anunciación, donde el ángel se presenta ante la Virgen María. Es una escena preciosa que la fe de los cristianos ha embellecido siempre y la ha puesto a veces hasta casi en un palacio, ¿no? Es decir, en una habitación de un palacio, recibiendo a la Virgen el anuncio del ángel, pero da para resaltar pues el acontecimiento más grande que puede existir, ¿no? Que al fin y al cabo es que contar el Señor con una mujer, en este caso María,
elegida desde siempre, preservada de todo pecado, para que fuese, yo os diría, como dice San Juan de Ávila, el primer sagrario que va a contener a Jesucristo en su propio vientre. Ella va a ser una protagonista especial y singular con la que el Señor cuenta, con la que Dios cuenta para hacerse presente en esta tierra. Por eso, mis primeras palabras son de bienvenida a todos vosotros. Mirad, estas catequesis lo que quieren hacer es, viendo a esta primer testigo del Señor, que es la Virgen María, descubrir que también nosotros somos llamados de una forma singular a hacer presente a nuestro Señor. También nosotros hemos sido llamados a vivir como miembros vivos de la Iglesia, en esta casa, en esta escuela que es la Iglesia, que nos comenzando en esa primera Iglesia que han sido nuestras familias, donde nuestros padres quizá nos enseñaron pues las primeras oraciones que sabemos en nuestra vida, y esta Iglesia que para nosotros es un hogar auténtico. En el hogar uno está a gusto, y en el hogar de Dios, pues uno está mucho más a gusto, porque no te pide cuentas, hagas lo que hagas, el Señor te abre las puertas de este hogar. Y por tanto, yo os diría que estas catequesis se inscriben también en una llamada, pues, misionera a todos los hombres. Yo sé que los que estáis aquí, pues todos creéis, o casi todos creéis en nuestro Señor. Pero puede que haya alguien que por casualidad ha aparecido esta tarde en la catedral y oye precisamente esto, que estas catequesis cuaresmales que vamos a hacer sobre la Virgen, estas tres, se inscriben precisamente en esta, en querer tener, haceros vivir esta experiencia de descubrir que Dios quiere contar con todos los hombres, que os abre las puertas de su hogar y que os pide la vida. Os pide vuestra vida para que seáis protagonistas en este mundo en el que vivimos, de dar rostro a nuestro Señor. Por eso, bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, todos, los que ya conocéis al Señor, los que queréis profundizar mucho más en el misterio de nuestro Señor y profundizar más en la manera en que, como nosotros también, tenemos que ser, pues, esos testigos de nuestro Señor Jesucristo siempre, pero en estos momentos de la historia de una forma singular. Y tener cerca a la Virgen María para aprenderlo. Ella es la gran maestra del testigo, la gran maestra, donde mejor aprendemos cómo ser testigos del Señor. Voy a hacer como tres partes. En primer lugar, a mí me gusta hacer aquello de San Ignacio, la composición del lugar, ¿no? Vamos a ver un poco la escena. Es una casa sencilla, humilde, donde vive la Santísima Virgen María. Es decir, que el Señor no busca un lugar especial para hacer una gran manifestación, ¿no? Busca esta casa sencilla, busca el silencio en el que está esta mujer, busca el encuentro de tú a tú, del tú con mayúscula que es Dios, con esta mujer, que, como os decía, es única y excepcional. Y en ese silencio, el Señor, como habéis visto, la hace
o se acerca a su vida. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Por tanto, humildad de lugar. En segundo lugar, a mí me gustaría que hoy vieses que es una Galilea, la Galilea de los gentiles, no era Jerusalén, era otro mundo, donde había pues, lo que hoy a lo mejor nosotros estamos viendo también en nuestra ciudad y en nuestra ciudad de Valencia. Hay gente que cree, que no cree, que tiene posiciones distintas, que tiene, bueno, es decir, vivencias y experiencias a veces muy contradictorias con lo que Dios nos está pidiendo, con lo que... Pero nuestro Señor quiere hacerse presente precisamente en esas periferias de las cuales habla el Papa Francisco. La Galilea donde María está y donde vive, en ese pueblecito de Nazaret, es una Galilea muy plural, donde hay muchas situaciones que ciertamente un buen israelita pues, no vivía. Hay otras formas de pensar. Por tanto, la escena, yo quisiera que la tomaseis pues, como una escena que allí no todos tenían la misma costumbre, ¿no? Como nos pasa ahora a nosotros los cristianos, no todos cuando salimos a la calle tienen la fe que nosotros tenemos. No todos se mueven por las motivaciones más profundas que nosotros, por lo menos teóricamente, tenemos. Se mueven a veces por otras, ¿no? Esta es una escena que a mí me parece que es importante el descubrirla y el verla, para aproximarnos hoy a este mundo en el que nosotros vivimos. ¿Por qué resalto esto? Porque mirad, yo estoy repitiendo muchas veces en este último tiempo que hoy, vosotros mismos lo estáis viendo, está naciendo una época totalmente distinta. ¿No veis aquí, vosotros los que sois padres, los que sois abuelos, veis ya los niños pequeños que manejan los ordenadores como si fuese el bolígrafo que nosotros, con lo que nosotros escribimos, que nos es fácil sacarle y empezar a... Ellos lo manejan mejor que el bolígrafo, el ordenador. Y nosotros no nos enteramos. Y son signos de que algo nuevo está sucediendo. Está naciendo una época nueva. Hay otras visiones, otras maneras de entender la vida. Está surgiendo una época con necesidades imperiosas también de vivir en profundidad la vida. La gente tiene hambre de felicidad. Hoy está así la vida. La gente no es feliz. Porque no nos lo dicen, queridos hermanos y hermanas, pero si nos dijesen los suicidios que los fines de semana, o los intentos por lo menos, que los fines de semana hay en Valencia, a lo mejor nos asustábamos todos. Y nos tendríamos que preguntar por qué sucede todo eso. Cuando hay vacíos profundos en la vida, cuando hay vacíos grandes en la existencia, es una escena. Está naciendo una época nueva. Y no nos tiene que asustar a nosotros, porque vosotros sabéis que aquí en Valencia la Iglesia ha vivido momentos preciosos. Por ejemplo, pues qué sé yo, en el siglo XVI, con Santo Tomás de Villanueva, con los arzobispos santos que hemos tenido aquí, un Santo Tomás, un San Juan de Ribera, es decir, hombres que acometen el anuncio de nuestro Señor de una manera tan grande y tan fuerte y tan nueva. Y lo quisieron hacer, lo quisieron hacer de una forma tan bien
que se aproximaron a su época y aquella novedad, pues preparándose. Y ahí tenéis, todavía hoy existen junto a nosotros los dos colegios que tuvieron para formar sacerdotes, porque querían sacerdotes que anunciasen a Cristo en esta época nueva. Hoy tenemos, todavía viven o están, y persisten, el Colegio de Santo Tomás de Villanueva, el Colegio de la Presentación y el Colegio del Patriarca, el Colegio de San Juan de Ribera, el Colegio del Corpus. Bueno, a nosotros el Señor no nos llama a menos. Si es cierto que está naciendo una época nueva, el Señor nos llama a acometer este momento como cristianos convencidos de que el Señor siempre, 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 siempre nos acompaña. Pero veamos cómo nació la primera época nueva, la más nueva que ha sucedido, la venida de Dios a este mundo. ¿Cómo nació? Por tanto, la escena la tenéis ahí. Y no podemos escamotearla, ¿entendéis? No podemos esconderla. Es una novedad la que viene. Segundo, ¿cómo comenzó Dios la época más novedosa? Que es su venida a esta tierra. Pues ya veis, comienza dirigiéndose a una mujer, la Santísima Virgen María, y dándola un saludo en tres partes. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lo habéis visto en el texto que hemos proclamado y que le tenéis ahí en esta pita que se puede doblar, ¿eh? Y la convertís en una estampa. Ahí está el saludo. Alégrate. Claro, una época nueva tiene que tener alegría, ¿entendéis? El Papa Francisco, en la exhortación apostólica que nos ha regalado la Iglesia, nos habla precisamente de la alegría del Evangelio. Y en las primeras líneas de esta exhortación apostólica nos dice que la alegría del Evangelio nace en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso María se alegra. Alégrate, porque Dios se encuentra contigo. ¿Cómo comenzar una época nueva? ¿Cómo responder como cristianos y discípulos del Señor a una época nueva? Alégrate, es decir, ten un encuentro sincero, abierto. El Señor está siempre para encontrarse contigo, está siempre dispuesto a encontrarse contigo. Recoge la verdadera alegría, una época nueva. No se puede comenzar con gente mediocre, con gente triste, con gente con miedos, con gente con complejos, con gente no viviendo la verdad, con gente que está agarrada por egoísmos, con gente que tiene solamente intereses personales. En la época nueva se comienza con un único interés, como lo hizo María. Ella, habéis visto que nos dice el Evangelio, que esta mujer, el ángel entrando en su presencia, alégrate, alégrate, ponte contenta, porque eres favorecida, eres amada, eres privilegiada, eso quiere decir llena de gracia, ¿no? Eres una privilegiada. Ha sido elegida desde siempre para protagonizar la novedad más grande que ha podido existir en esta historia, que Dios venga a esta tierra y venga a este mundo. Y además, el Señor la dice en ese saludo a María: yo estoy contigo. El Señor está contigo.
Precioso, ¿eh? Es una maravilla. Después veremos las consecuencias que se tiene para nosotros también. Porque en el fondo, nos está describiendo con María como una testigo del Señor. La primera, cómo comienza la época de verdad más novedosa. Desde entonces todas las demás, además tienen arreglo todas. Si somos capaces de hacer las cosas como hizo la primera testigo. Teniendo la misma o aceptando la misma metodología, ella tuvo el mismo veto. Ella se abría a Dios, ¿no? Además, fijaos que naturalmente ella, cuando recibe este saludo, pues se turba, os dice el Evangelio, lo habéis escuchado y lo podéis meditar después cuando lo leáis vosotros en vuestras casas, ¿no? Porque las catequesis lo quieren ser también que sea una meditación también para vosotros, pues durante estos días, ¿no? Para prepararnos a vivir la Pascua, ¿no? Entonces, ella se turbó y ella se preguntaba, se hacía preguntas, ella cavilaba, reflexionaba. Y qué bonito es lo que le dice el Señor, ¿no? No temas, no temas. A través del ángel, no temas. Fijaos, los miedos son terribles, ¿entendéis? ¿No os dais cuenta que siempre aparecen miedos en nuestra vida? Siempre aparecen miedos. Y además el miedo es terrible porque el que tiene miedo siempre busca culpables. Los cristianos miedosos, ¿sabes? Suelen echar la culpa pues al Papa, al Arzobispo, a qué sé yo. Los miedos buscan culpables siempre. El miedoso busca culpables. María, no. No temas. No temas, María. Tú has encontrado gracia ante Dios. Dios salva. Dios salva. Esta es la gran noticia. Esta es la gran gracia. Que Dios salva siempre. Ojalá tuviésemos los cristianos este convencimiento, ¿entendéis? Que en este momento de la historia, ojalá viviésemos esto, ¿no? ¿Qué temor a qué? Si Dios salva, Dios está de mi parte, Dios está a mi lado, Dios me ayuda, Dios está conmigo, ¿pero a qué voy a temer yo? ¿A las fuerzas de este mundo? Dios salva. Y después, además, no solamente el Señor a María le dice todas estas cosas, sino le dice, ¿cómo salva? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo quita el temor y cómo da la gracia? Pues nos lo dice el Señor, ¿no? Nos lo ha dicho aquí. Fiándote del poder y de la fuerza de Dios. El Espíritu vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Porque para Dios, se remite el ángel a lo que ha sucedido con su prima Isabel, para Dios nada hay imposible. Qué bonito es esto. ¿Os imagináis todos nosotros, todos los que estamos aquí, haciendo esta composición del lugar? Es decir, que Dios... Que mirad, esto no es una palabra de antes de ayer, ¿eh? Es palabra para mí en este instante de mi vida, para todos los que estamos aquí, en este instante de mi vida. La respuesta de María, pues es normal, es, pues, piensa, lo piensa, antes de dar la respuesta, lo piensa. Se plantea la pregunta que le hace, es decir, ¿cómo será esto? Cuando le contesta, no duda. Da un sí absoluto. He aquí la esclava del Señor. Hágase mi según tu palabra. Pues mirad, ¿habéis visto la escena? Hay una escena. ¿La habéis visto? Sencilla, humilde.
un mundo que está cambiando, la Galilea de los gentiles es distinta, hay otro tipo de vida, de hombres, de actitudes, de modos de pensar, de vivir, de actuar. Esta escena es la que estamos viviendo en estos momentos, empieza otra cosa nueva. María, ¿cómo responde? Pues pasemos. ¿Cómo entrar en la escuela de María y ser testigos de ella? Y ser testigos como ella. Pues mirad, primero Dios nos pide algo a través de la Santísima Virgen María, algo importante. Alégrate. Alegraos. No seáis pesimistas. Es verdad que las cosas están mal. Es verdad que hay mucha gente que está sufriendo. Es cierto. Es cierto. Pero ¿sabéis por qué? Porque los corazones de los hombres son muy duros. Son muy duros. Y perdonad que os diga, el corazón del hombre, cuando no entra Dios, pues se convierte en un hombre aprovechado para sí mismo. Y por eso puede haber mucha gente que sufra, porque claro, si yo no doy juego a todos los hombres, si no doy la posibilidad de que todos los hombres experimenten la dignidad de ser hijos de Dios y de ser hermanos, y de vivir esa dignidad con todas las consecuencias, que es poder tener una familia, poder tener un trabajo, poder tener alegraos, que es verdad, las cosas, pero si cambiamos el corazón, si dejamos que Dios entre en nuestra vida, esto cambia. Por eso, hermanos, el anuncio de Dios no es secundario. El anuncio de Dios no es algo para el otro mundo, mentira. Es para este mundo y naturalmente como consecuencia, pero es también para este mundo. El anuncio de Dios, cuando Dios entra en el corazón de un ser humano, lo cambia, lo recompone, lo rehace. Y no vive la alegría del triunfo de él, de tener el cosas, sino la alegría del triunfo de Dios que hace que yo mire a todos como hermanos y todos pues tengan posibilidades de caminar. Y yo de juego con lo que tengo y con lo que soy a otros y ya está. Alégrate. Alegraos, hermanos. Dios os quiere. Dios os da la gracia. Dios os favorece siempre. Dios os ama siempre. ¿Cómo decir esto a la gente hoy, verdad? Para que se convenza que Dios no es un estorbo, que Dios no, es decir, no me esclaviza, al contrario, me libera y libera mi corazón y quita las cadenas de mi corazón para que puedan entrar todas las personas en mi corazón y no solamente unas poquitas o ninguna. Dios me libera. Alegraos, Dios os ama. Y además os dice, como a la Virgen, ¿no? En la escuela de María aprendemos esto, que la alegría viene de Dios, que la alegría es liberadora de uno mismo y de los demás, que la alegría quita cadenas, que la alegría es la muestra más grande del amor de Dios. Y además encima el Señor nos dice, mira, yo te voy a decir una cosa. Como María, en la escuela de María vas a aprender a traer a Jesús a este mundo. A traerlo, a que nazca. El Papa Francisco nos dice, ¿cuándo hay periferias? Pues cuando el rostro de Dios está machacado. No hay rostro, es decir, es rostro de enemigos, ¿no? Es decir, sí. Hay pobres y tirados todos por ahí. Es decir, ¿hay falta algo? ¿Hay falta algo? Y
lo podemos hacer los hombres. El Señor nos ha dado todo para poder hacerlo. Traerás al mundo a Jesús. Y traerás al mundo a Jesús, le vas a hacer presente con tu vida, con tus obras, con tu entrega, con tu fidelidad, con tu servicio a los demás, con tu interés porque el otro crezca en dignidad cada día más. Tú vas a hacer posible, lo vas a hacer posible por la fuerza de Dios, no por tus fuerzas. Y por eso, queridos hermanos, es muy importante, ¿no?, venir aquí a celebrar la Eucaristía, alimentarnos del Señor, pedir perdón al Señor y reconciliarnos, cambiar nuestra vida, quitar todo lo que estropea el ser imagen de Dios. Tenemos que quitarlo. María, en la Escuela de María aprendemos esto. Y en la Escuela de María, sobre todo, aprendemos a decir al Señor, hágase en mí tu palabra. Qué bonito, poner toda mi vida a disposición de Dios. Queridos hermanos y hermanas, yo os invito a que esto, durante el día de las horas que queden hasta mañana, si es que volvéis a tener ganas de venir a escucharme, pero que vosotros penséis durante el día de mañana, a veces en el trabajo, donde queráis, en esta escena. La escena de María es mi propia escena. Dios me llama, ¿dónde estoy? Estoy sufriendo, ahí te está llamando. Dios quiere hacerse el encontradizo contigo. Y te llama a la alegría, que no nace del triunfo de la vida, sino de que Dios cuenta contigo. Que nace de que Dios te ama. ¿Cuánta gente está a veces sufriendo una tremenda soledad y una tremenda tristeza? Porque eso, está solo. No se da cuenta que es que Dios está a su lado y le ama. Cuando alguien se siente amado por Dios, no siente soledad, puede estar solo, pero se siente acompañado permanentemente, ¿no? Y además te ama tanto que quiere a través tuyo que Jesús nazca en este mundo. Tome rostro en esta tierra. Porque esa tierra necesita del rostro de Jesús. Esa tierra necesita de ese rostro que se hace samaritano, de ese rostro que recoge al que está caído, al que está tirado, que le cura, que le venda, que incluso de lo que él tiene se lo presta a la cabalgadura, que lo lleva a curar. Esa tierra necesita de ese rostro de Jesús, que es misericordia, que no está todo el día echando en cara, tú me hiciste, ¿no? De un rostro de Jesús que tiene las medidas de Dios, ¿no? La justicia de Dios no es la que yo a veces tengo. Este se merece esto. Lo que yo creo, ¿no? La justicia de Dios es misericordia. Va más allá. Tú da más. Lo que Dios daría, dalo tú. Cambias el corazón. Esto es verdad. Trae, da rostro a Jesús. Y no lo hagas, no lo quieres hacer con tus fuerzas. Fracasarás, ¿eh? Porque tus fuerzas son muy pequeñitas, ¿eh? Cuenta con la gracia de Dios. Que si tú te dejas llenar de esa gracia, la tienes siempre. Y sobre todo, di al Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta noche, cuando vayáis a dormiros, que la última palabra sea, Señor, yo te quiero decir sí. Sí. Quiero vivir no de cualquier palabra. Quiero vivir de tu palabra. Y quiero que mi vida sea la escena de la Anunciación. La de un hombre y de una mujer que están a la escucha de Dios. Y que escuchando a Dios, uno dice, pero si es verdad, si nada es imposible para Dios, Dios me va a escuchar siempre. Todo es posible para Dios.
Y si yo mantengo esa amistad con Dios, voy a conseguir lo que Él. Pues queridos hermanos, en esta hoja, al final, vamos a hacer esta oración para terminar, esta oración que está al lado del texto de la Anunciación. Si os parece, la hacemos juntos todos, si es que veis bien. Hacemos juntos todos y terminamos. Alégrate, me dices, Señor, y mi vida adquiere sentido. Y me dices, estoy contigo, y ya no me siento solo. No temas, me dices, y se alejan de mí los miedos y las sospechas, los temores y las angustias. Y me pides que te haga presente en el mundo, que te lleve allí donde no te conocen. Y surgen muchas preguntas. ¿Cómo? ¿A mí? Si no soy nadie, si no tengo fuerzas. Y tú me regalas tu espíritu, que invade hasta lo más profundo de mi vida, que transforma mi tristeza en alegría, mi miedo en gozo, mis preguntas en respuesta. Y yo te digo, hágase en mí según tu palabra. Y ahora la podéis doblar, la podéis guardar y podéis tener un recuerdo mío, que es el dibujín ese que os he hecho ahí, pero que recordéis esta escena, que es la vuestra y la mía, de un Dios que nos habla. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones, sea el nombre del Señor, ahora y por nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas noches y hasta mañana si Dios quiere.